Mamá, vive. Tarde, buenas tardes, señor. No, por favor, no me diga, señor, es demasiado serio. Me llamo Eduardo. Sí, pero me da no sé qué llamarlo por su nombre. Ya tenemos bastante confianza, ¿o no? Está bien. Eduardo. Salió. Qué bien. Sí, ya tenemos bastante confianza. ¿Ya está lista para salir? Me faltan 5 minutos. Si tiene bien esperarme. Sí, sí, cómo no. La dejo entonces. ¿Estuviste espiando? Oh, pero es la misma acusación que me suele hacer la señora directora. ¿Pero cuándo he espiado yo? Dime, ¿y cómo supiste lo del nombre? Oh, pero ese es un problema de salud que tengo. ¿Pero qué tiene que ver eso con tu problema de salud? Es porque yo sufro de mareos. Oh, sí, claro. Y ahora, de casualidad, sufrí un mareo, ¿no? Entonces, cuando pasaba por la puerta, me tuve que apoyar en la puerta y apoyé el oído y bueno, sin querer oí. Fue sin querer. Era eso. Sí, y claro. Que podía ser otra cosa. Dime, tú te tienes que cambiar, ¿no? Y sí, por eso estoy muy apurada, ¿sí? Porque me espera... Escucha bien, Eduardo. ¡Ay! Por favor, vete a cambiar, que si no, no sales con él, ¿eh? No, hasta el... Mira, por favor. Procura que te invite a tomar el té. ¡Manzana! ¡Casi con sangre! Momento, el chofer se la ha llevado al asilo. Pero nadie tiene que vernos. Nos hace falta llevar la sábana. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para disfrazarnos de fantasmas. Pero si Celeste se fue al asilo. ¿Qué importa? Dejaremos las sábanas en algún rincón del sótano para cuando bajemos. ¿Podemos sacarlas de tu cama? Sí, claro. Espera, espera, yo las sacaré. Tú fíjate si hay alguien cerca. No, no, creo que no. Espera, entonces... Y vamos a doblarlas, así. Después vamos a trampear. Listo, vamos. Don Eduardo y el padre Daniel estaban a solas hablando de Laura. ¿Y qué decían? Pues don Eduardo le dijo a Tal y Daniel que Laura le gustaba. ¡Ay, Dios mío, qué belleza! Pero que... A lo mejor en este mismo momento se están poniendo de novio. Y dime de la otra, de Gladys, ¿qué sabes tú? Bueno, don Eduardo postergó el casamiento.
¡Ay, Dios mío, qué belleza! Por lo que yo supe hoy, porque yo, no sé, no. Lo que pasa es que al salir tuve un pequeño mareo, entonces, claro, me apoyé para no salir y me apoyé en la puerta, entonces escuché. No me tomes el pelo. Bueno, por lo que yo pude oír, don Eduardo le dijo a la señora Gladys que no podían casarse o realizar el viaje de bodas porque, bueno, tenía muchos problemas de negocios en la oficina. ¡Ay, Dios mío, qué belleza! ¡Pero qué belleza! Así que, Felipa, en la casa todo marcha maravillosamente. Don Eduardo ya no está de novio con la señora Gladys. Sí. Y el señor Emilio no está de novio con la señorita Elena. ¡Ay, es increíble lo bien que están peleando! Tenía que habérmelo imaginado. Termina el recreo y tú no estás en la fila. Pero caramba, antes te escapabas para hablar con Laura. Ahora lo haces para hablar con Felipa. Sí, hermana, lo que pasa es que estábamos hablando de cómo se llevan el señor Eduardo y Laura. No deben interesarte las relaciones de la gente. Pero en cambio deberías ocuparte de la tabla del 9, que está bastante floja. Sí, hermana, permiso. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Sí, 9 por 3. Felipa. Sí. ¿Podrías decirme por qué han salido juntos Laura y el señor Arozamena? Pero hermana, le voy a decirle una cosa. ¿Cómo se le ocurre a usted hacerme semejante pregunta? A mí, sabiendo lo discreta que soy yo. Perdone que sea indiscreto, pero ¿avanzó algo el doctor Casalán? Sí, me hizo pregunta. Y dígame, Laura, ¿quedaron en algo? Sí, quiere ver mi número. Pasado mañana a las 5. Muy bien. Viejos amigos no desplacen a los nuevos amigos como yo. Eso no va a ocurrir, porque yo estoy muy contenta con la vida de hoy, con mi vida. Quiero esperar que lo que ha pasado. Gracias. ¿Para qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ha comentado con alguien en el colegio el porqué de su visita al médico? Sí, me ha preguntado Felipa, por supuesto. No he dado ningún. Felipa y sus preguntas. He dicho que tenía que hacer un examen general. No mencioné por qué fui a ver. ¿Por qué fuimos al médico? Claro. Ya no está pálido.
Ese es el maniquí que me impresiona tanto. Va, pero es lo mismo que un muñeco. Fíjate, una cortina. Qué bárbaro. Yo me podría subir acá y cubrirme con la sábana para cuando tú entres con Celeste. Ay, entonces yo tendría que entrar con ella. Claro. Mira, yo me cubro acá con la sábana. Entonces tú entras con Celeste y le pides que abra la cortina. Entonces el fantasma. Ahora dejaré las sábanas aquí. ¿Sí? ¿Y cómo hago para que Celeste me acompañe? Ahora después buscaremos un pretexto. Ahora, bueno, va, vayámonos. Vamos. Salgo. Si el señor pregunta por mí, dígale que en una hora más o menos estaré de vuelta. Muy bien, señorita. Liliana. Señorita. ¿Qué hacen ustedes? ¿Nosotras? Sí. ¿En nada? Las encuentro algo misteriosas. Es que Liliana me estaba mostrando la casa. Es grande, ¿no? Sí, sí, es muy grande. Vamos. Es una suerte que lo de tu hija haya sido solamente un susto. Verla en la cama del hospital, así tan chiquita, tan indefensa, fue algo así como el remordimiento. ¿Remordimiento? De haberla abandonado. Si no la has abandonado, la dejaste en manos de tu madre. Pero mamá está muy mayor para lidiar con una criatura movediza, bueno, como todas las criaturas. Por eso quiero traerlos a vivir conmigo, en un departamento, lejos de esta vida de hotel que ya no soporto. Sí, 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 es una manera de pensar completamente lógica. No es una manera de pensar, es una manera de sentir. Y en eso tienes que ayudarme. ¿Ya te imaginas cómo? Pero Benito, yo vivo de un sueldo, yo no dispongo de dinero, vivo de un sueldo nada más. Bueno, pero tienes comida y techo asegurados. Tu sueldo puedes ahorrarlo íntegramente. Pero siempre hay gastos. Además, puedes insistir ante tu patrón para que me consiga un empleo. ¿Qué? ¿Tiene algo que decirme, Enriqueta? Señor, cuando yo le pedí esa ubicación para ese amigo mío, usted estaba muy complicado con el asunto de la quiebra y me dijo que lo esperase. Sí, sí, eso le dije. Es una promesa y supongo que debo cumplirla. Ay, no, señor, por favor, yo no lo obligo, no. Lo único que le pido es que lo tengo en consideración. Está bien que pase por mi oficina mañana a las 2 de la tarde. Hablaré con D'Agostino y él se encargará de todo. Ay, muchas gracias, señor, voy a avisarle, muchas gracias. No tiene por qué. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Sabe que hoy me pusieron en el colegio una felicitación por el mapa? ¿Ah, sí? Yo se lo digo para que usted se ponga contenta. Ay, ya no sé qué hacer con esta alegría que tengo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cómo sigue de su resfrío? Ah, mejor, gracias. Me alegra mucho. ¿Sabe que hoy en el colegio me pusieron una felicitación en el mapa? Ah, sí, qué bien. ¿Puedo verla, la felicitación? Sí. Ahora se la muestro. Ya llegó. Dice, señora, ¿qué hacemos? Bueno, yo ahora me voy al sótano. Tú espérala y llámala. Entonces le dice que te acompañe. Bueno. Muy bien, muy bien. A la felicitación de la maestra agrego la mía. Muchas gracias, señora. A mí me encanta que me feliciten. Me llama Liliana. Seguramente debe ser para que tengamos una conversación de amigas. Me parece muy bien. Permiso.
Señor, ¿sabe que para esta noche la cena voy a inventar un postre nuevo? También me parece muy bien. Permiso. Liliana, ¿qué quieres? Tengo que pedirte una cosa. A mí me encanta que me pidan cosas. ¿Alguna vez bajaste al sótano? No, nunca. La señorita Enriqueta dijo que necesitaríamos un globo terráqueo. Y recordé que abajo en el sótano hay uno. Claro, viejo, un poco roto, ¿no? Pero a lo mejor Rogelio, no sé, lo arregla y sirve. ¿Y yo qué tengo que hacer? Yo voy a bajar al sótano. Y como a mí, no sé, me impresiona, me da un poco de miedo, te pido que me acompañes. Ay, sí, a mí me encanta acompañar a la gente. Eso sí, no le digas a nadie que vamos a bajar. ¿Está prohibido? No, no, pero será mejor que no lo sepan. Ah, bueno. Mira, Liliana, dejo el portafolio aquí. ¿Vamos? Bueno, vamos. Sí, aquí está. 1663. No, no, no tiene por qué. Hasta luego, Agustín. Bueno, bueno, así me gusta verlas tan unidas. Claro, papá. Permiso. No sé. Voy a avisarle al señor. ¿Qué hemos hecho? Ay, qué hemos hecho. Señor. Señor, Celeste se ha descompuesto. ¿Cómo descompuesto? Sí, señor. Oí un grito, bajé al sótano y la encontré en el suelo desmayada. ¿Desmayada? Sí. ¿Y dónde está ahora? La llevé a su cuarto. Creo que había que llamar a un médico, señor. ¿Pero cómo se explica esto, Rogelio? ¿Cómo? Acabo de llegar, Enriqueta me contó. ¿Qué ha pasado? No sé, no sé, el padre perdió el conocimiento. La encontraron en el sótano desmayada. Llamar a los médicos. Sí, eso es lo que íbamos a hacer. Yo me encargo. El doctor Anselmi vive cerca de aquí. Sí. Enriqueta. ¿Usted vio cuando Celeste bajó al sótano? No, señor Olario. Pero Liliana y la hija del señor Juan Carlos estaban muy misteriosas. ¿Ellas?
ocupado. Doctor Anselmi, sí, habla el padre Daniel. Podría venir a casa de los Adosamien inmediatamente. No, 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 es Celeste que no está bien. Ha perdido el conocimiento. No, no, no. ¿Qué ha pasado? No sé, eso no te voy a averiguar. Padre Daniel, ¿qué ha pasado, bueno, padre Daniel? Está bien, doctor, lo espero. Oh. Díganme, ¿ustedes saben lo que ha pasado? Sí. Esa chica se desmayó. Liliana, ¿Celeste estaba sola cuando se desmayó? Contéstame. ¿Estaba sola? Somos nosotras, papá. ¿Ustedes? Pero... Claro, ya tenías que hablar. ¿Pero qué es lo que hicieron? ¿Sí? ¡A ella se le ocurrió! ¿A ella? ¡Claro! ¡Ahora échame la culpa a mí! ¿Pero qué es lo que han hecho? A ver, ¿qué es lo que han hecho? Celeste me acompañó al sótano. ¿Sí? Yo te lo pedí. Y ella la esperaba disfrazada de fantasma. ¿Eso han hecho? ¿Pero por qué? ¿Con qué derecho? ¿Con qué sentido? Era una broma. Una broma cruel y ridícula. Que de ninguna manera se entiende ni se justifica. Pero yo no sabía lo que iba a pasar. No sé. Estoy avergonzado de las dos. Especialmente de mi hija. Y en cuanto a ti no seré tu padre, pero lo mismo te voy a castigar. Ninguna de las dos, ni hoy ni mañana, saldrá de esta habitación. Se quedarán aquí en penitencia. Papá, ¿cómo estás, Celeste? El padre Daniel acaba de llamar a un médico. ¿Estás contenta ahora? No, no estoy contenta. ¿Cómo va a estar contenta? Por supuesto, pero esto no va a quedar aquí. Vamos a esperar a que Celeste se recupere y después seguiremos hablando. Ya lo creo que seguiremos hablando. Eso me pasa por hacerte caso. Ya se le va a pasar. ¿Qué pasa, hija? No sé, doctor, estaba muy asustado. ¿Pero qué pasó? Doctor, hace media hora que Celeste perdió el sentido y todavía no lo recobra. ¿Y dónde está Celeste? Sí, no, yo lo sé. Hay que esperar. Lo siento, pero... Dios mío, pero qué contrariedad. Dios mío. Bueno, entonces llamaré luego para ver cómo andan las cosas, ¿eh? Bueno. Hasta luego. ¿Llamaba, señora? Sí, por favor, dígale a Laura que venga. Sí, señora. ¿Pasa algo? Celeste no está bien. ¿Qué le pasa? Por favor, después le digo. Sí, señora. Es hora de servir la mesa. Señorita, ¿quién piensa en comer esta noche? Tonterías, por este pequeño accidente no hay por qué alterar la disciplina de esta casa. Apresúrate. Pero es que alguien tiene que quedarse cuidando a Celeste. Bueno, yo. ¿Usted? No soy tan inútil como otras. Vamos a la cocina, ¿ok? Sí, sí, señorita.
No hay buenas noticias de Celeste. Celeste enferma. ¡Celeste! ¡Celeste, por favor! Sí, claro. Sí, sí. Ay, pero cuánto lo siento, padre. Espero sus noticias, ¿eh? Hasta luego, entonces. Señora, ¿qué le pasa, Celeste? El padre Daniel llamó. Dice que le dieron un susto en el sótano, perdió el conocimiento y no lo recobra. Pero hay que llamar al médico. Ya estuvo el doctor Anselmi. Dice que el efecto ha sido tremendo. ¡Ay, criatura! Yo pensé que usted quería ir a visitarla. Yo nunca he ido a la del guardo. Pero vaya, Laura, vaya pronto, por favor. Sí, en 5 minutos está mejor. ¡Laura! Señora directora, lo que estaba en la cocina me dijo el hermano Socorro. ¿Qué es lo que pasa con Celeste? Bueno, le dieron un susto y perdió el conocimiento. Pero hablaron por teléfono con el médico, lo llamaron, por favor. Pero es ahora, lo primero que se hizo. Bueno, pero sí es a mí lo primero que se hizo. ¿Por qué ese ocultamiento? ¿Por qué se disimula? Nadie disimula ni oculta nada. Lo que pasa es que todos sabemos la relación de Laura con la niña. Y por claro. Sí, la relación de Laura con la niña. Y la relación mía con la niña, que somos así de unidas. Ah. ¿Eh? Que, lo que pasa es que acá hay favoritismo, porque no es la herida Laura, pero a mí no me hace ni. Pero por favor, basta, por favor, usted puede ir a acompañar a Laura. Ah, ¿puede ir entonces yo? Ay, bueno. Felipa, dígame, Felipa, una cosa. ¿Cuántas veces tendré que decirle que usted no es una prisionera en esta casa? Bueno, déjeme ir. ¡Laura! Nadie atiende a la niña mejor que yo. Me parece que son buenas. Perdón, la señora Laura, la señorita Felipa son del colegio. La señorita Enriqueta, institutriz de mi hija. Yo. Estaré desesperada, que hablan de comida y ni siquiera he preguntado qué es lo que han hecho de comer. Le han hecho una broma, ¿verdad? Sí. ¿Y qué clase de broma? Prefiero no hablar de eso. Enriqueta, ¿cómo estás? Ah, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Qué lamentable esto que ha ocurrido, ¿no? Voy a ver cómo sigue Celeste. Tiene un poco más de esa sola.
Estás mucho más fresca. ¿Y un fantasma? Sí, hija, los fantasmas no existen. Pero yo lo vi. Es una broma. Esa chica que está de visita en la casa se disfrazó para que tuvieras un chasco. ¿Por qué lo hizo? Una travesura, tan parecida a muchas de las tuyas. ¿Te sientes mejor ahora? Me siento como vacía. Pero me siento mejor. Cuando te sientas mejor, te pondrás de pie para recibir la buena noticia. Buena noticia. Celeste, creo que por fin he encontrado a tu madre. ¿Qué he encontrado? Sí, después de tanto esfuerzo, después de tanta desilusión. ¿Recuerdas ese señor que está en París y del que esperábamos que respondiera con una carta? Bueno, ha hecho algo mejor que eso. Habló por teléfono. ¿Y con quién? ¿Con usted? No. Con esa señora que ya te mencioné, su hermana. Ella le pidió noticias de tu madre y él le dio su dirección. Estuve con tu madre. ¿Con mamá? Sí, hoy a la tarde. Pero, ¿por qué no me llamó para verla? Querida, primero quería asegurarme, podía ser una confusión, podría tratarse de otra mujer. En cualquier otro momento. No, padre, no. Por favor, déjame a irme y déjame ayudar a levantarme. No, querida, no, el médico no lo permitiría. Padre, ¿por qué no la trae para que yo la vea? No, mi amor, no sería apropiado. Va a encontrarse contigo después de tantos años y en lugar de verte hecha una rosa, te verá así. Pálida y enferma. No, que vuelvan a estar juntas cuando puedas recibirla de pie. Mañana, por favor, padre, mañana mismo. Mañana, cuando sea, volverás al colegio y allí llevaré a tu madre. Oh, padre, mamá, ¿se acuerda de...? De mis ojos, de mi pelo. ¿Se acuerda cómo soy yo? Es tu madre, Celeste. Y apenas te vea, su corazón hará el resto. Ay, madre. Ay. Ay.
Querida, querida, tengo que irme. Descansa ahora. Descansa que en un par de días volverás a estar en los brazos de tu madre. Buenas noches. Thank you.